Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Es para mí un gozo en el Señor, un placer estar de nuevo con ustedes en una nueva semana donde trataremos de ocupar por unos minutos nuestra atención para poder ser edificados y bendecidos con la palabra de Dios. A lo largo de nuestro programa, en todos los programas anteriores, hemos estado hablando acerca de la salvación tan grande y de la importancia de atender a ella. Como he dicho en otros programas, nuestro texto base lo hemos escogido en el capítulo 2 de Hebreos, entre esos versículos 1 y 4, y no tanto hemos tratado de desarrollar un estudio, digamos, textual del libro de los Hebreos, sino sencillamente hemos usado las palabras que aquí escuchamos para movernos a través del conjunto escritural y poder disfrutar, comprender la grandeza de la bondad, la misericordia y el amor con el que hemos sido salvados, y a la vez la maravillosa gracia que tenemos de poder compartir una fe común y a la vez tener, por supuesto, una fe en Jesucristo. Estamos aprendiendo juntos que el escritor de Hebreos, que es aquel que toma una iniciativa de tratar de alertar, advertir, aconsejar, exhortar, nunca para destrucción, sino por supuesto para edificación, no para tratar de introducir miedo a los corazones en una manera equivocada o en un concepto religioso, sino tratando de despertar en los corazones un renuevo por el cual ellos pudieran asentarse y fundamentarse en una vida cristiana mucho más efectiva, mucho más próspera y mucho más fructífera espiritualmente. Es importante saber que para el escritor de Hebreos
La confianza en Jesucristo, la fe en Jesucristo, el conocimiento de la persona de Jesucristo era fundamental para el propio desarrollo de estos creyentes que, como hemos dicho, en los años habían enfriado su vida espiritual. Como bien nos dice unos capítulos más adelante, el escritor está tratando de hablar acerca de algunos asuntos que ya viene hablando y que continúa hablando en los siguientes capítulos de esta carta, pero les explica y les dice que ellos habían llegado a tener una actitud por la cual se hacía y se complicaba la explicación por el hecho de que eran tardos para oír y después de haber tenido que ser, evidentemente, ya debiendo ser, como dice, ya maestros, personas ya más efectivas, personas más maduras, personas con un desarrollo y con una acción mucho más fundamentada y con claras evidencias de fruto espiritual, tenían necesidad de ser enseñados en aquellos rudimentos, aquellas primeras cosas que habían escuchado cuando oyeron el Evangelio. Y por lo tanto, estaban necesitados de leche y no de alimento sólido. Muchas veces, digo, los cristianos estamos en tiempos de nuestra vida donde la somnolencia o el descuido, o sencillamente la indiferencia o la frialdad, por decepciones, muchas veces por errores, a veces por esos tiempos donde estamos muy afectados por ver en nosotros una pecaminosidad o una tendencia al error constante, somos abatidos a una frustración donde realmente pues quedamos apáticos. Y con la apatía viene la desilusión, y con la apatía viene la decepción, y con la apatía viene el enfriamiento de nuestra fe. Y con el enfriamiento de nuestra fe, evidentemente, estamos rodeados de peligros que acechan y que tratan de destruir los fundamentos espirituales de nuestra vida. Muchas veces tratamos de explicar los asuntos por los cuales los cristianos pecan, o realmente, si realmente un cristiano es verdaderamente un cristiano, si es perfecto, como dice la Escritura, que es perfecto en Cristo Jesús, no puede haber errores, no puede haber imperfecciones. Y muchas veces hacemos lógico, llevamos a cabo una práctica de una lógica mental para poder manejar asuntos que únicamente tienen el equilibrio en el conjunto y en el completo, en la completa comprensión de la Escritura, del conjunto escritural, donde podemos contemplar quiénes somos en Cristo Jesús, donde podemos a la vez aprender también que nuestras tendencias, mientras todavía habitamos en este cuerpo terrenal y humano, sin experimentar la perfección en cuanto a la redención de la experiencia futura, no tanto a la redención ya experimentada en la persona de Jesucristo, y por la cual, como siempre digo, estamos resucitados y sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y como consecuencia de esta verdad escritural y como consecuencia de lo que la Biblia nos enseña, nosotros estamos constantemente llamados a ejercer, evidentemente, una vida práctica y real, espiritualmente hablando, mientras caminamos en esta tierra. Es Pablo quien dice que si hemos resucitado con Cristo, y esto es el resultado inequívoco de la experiencia en la cruz del Calvario. Esto es las mismas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, donde le dijo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por lo tanto, aquellos hombres irregenerados, evidentemente, no pueden hacer ni tienen posibilidades de hacer si no son iluminados por el Espíritu Santo. Todo cuanto escuchan en cuanto a las verdades bíblicas es absoluta necedad, tontería, insensatez.
Pablo nos lo deja muy claro en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe, no comprende, no discierne, no entiende las cosas, la vida, que es por el Espíritu. Porque necesita entenderlo y discernirlo espiritualmente. Y para poder discernir y entender espiritualmente, primeramente tiene que haber una obra en nuestros corazones para constituirnos como personas nacidas del Espíritu, nacidas de nuevo, nacidas en Cristo Jesús, nacidas de Dios, con todo el conjunto de bendiciones y con todo el conjunto de las características propias de un hijo de Dios. Recibimos a Cristo por la fe y somos constituidos hijos de Dios en virtud de esa sangre derramada por Jesucristo en la cruz, y en donde evidentemente Él lleva a cabo una obra espiritual en nuestras vidas, donde perdona la condición pecaminosa que traemos de Adán, donde somos reconciliados con Dios y somos puestos en una posición en la cual podemos acercarnos a Dios por medio de esta fe y de esta nueva naturaleza. Y por supuesto, somos personas redimidas, o sea, hemos sido comprados por un precio. Por eso el apóstol dice: habéis sido comprados por precio, no sois vuestros. Esto quiere decir que nuestra salvación costó la vida, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces nosotros comprendemos que nuestra nueva existencia es el fruto y el resultado de un precio pagado por nuestro Salvador para poder llevar a cabo y fundamentar la perfección y la seguridad de la nueva dispensación o el nuevo pacto, del cual Hebreos nos habla muy ampliamente. Somos justos porque hemos sido justificados, declarados inocentes. O sea, aquello que nos culpaba delante de Dios, aquella condición pecaminosa que tenemos por naturaleza, por nacimiento delante de Dios, en virtud de la sangre de Jesucristo, somos declarados justos. O sea, Él es el mediador y esa sangre es la que nos hace aceptos delante de Dios, porque hemos sido aceptos en el amado. Somos santos porque hemos sido apartados por esa obra también. Hemos sido separados a una condición nueva y por eso podemos experimentar el proceso, la experiencia y el crecimiento de nuestra santificación. Somos salvos, la palabra salvación tiene que ver con salud. Tenemos una salud espiritual que no teníamos antes. Estábamos enfermos, estábamos muertos, estábamos condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. Tenemos una sabiduría que antes no teníamos para comprender las verdades de la Escritura. Todo esto que estoy compartiendo con ustedes es que es en esta base donde nosotros podemos comprender todo lo demás. Es cuando realmente podemos ver hacia aquel que ha cambiado nuestros corazones y continuamos viendo hacia aquel que ha cambiado y de quien esperamos todo en la vida y quien realmente y con total seguridad volverá a este mundo y quien va a llevar a cabo la resurrección de nuestros cuerpos si morimos antes de que Él regrese a este mundo en su segunda venida. Por lo tanto, los cristianos no pueden estar sumidos en unas batallas que lo único que hacen y producen es el desánimo y la decepción. Por eso siempre digo que nuestra teología, que todo lo que estamos comprendiendo a la luz de la Escritura, tiene que ser equilibrado en la propia experiencia espiritual.
Y la experiencia espiritual siempre está en el objeto de nuestra fe, para que en el objeto de nuestra fe, para en nuestra conducta objetiva, podamos equilibrar todo aquello que es subjetivo en cuanto a la experiencia. No podemos sacar la subjetividad, pero no la podemos poner encima de la objetividad, porque la fe primeramente es objetiva. Mira a Dios y después mira hacia nosotros y nos enseña aquello por lo que hemos visto y en virtud de lo que hemos visto somos y debemos de ser. Y esto siempre nos anima. Y esto evidentemente siempre hace que nosotros tengamos mucha esperanza y no estemos batallando con nuestras imperfecciones en muchos casos, no prestándole la atención que debemos de prestarle. En otros casos, sencillamente explicándolas en una teología absolutamente desequilibrada y en algunos casos falsa. Y por supuesto, evidentemente, actuando en una manera mental. La Biblia nunca se contradice. Aun cuando podemos poner enfrente una doctrina paulina, ¿no?, que es la justificación por la fe y que evidentemente es el corazón de la Escritura. Es realmente el fundamento principal de toda la Escritura en cuanto a aquello que Dios nos quiere revelar y que ya nos enseña en Génesis 15:6 en cuanto a que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y lo que el propio apóstol defiende en cuanto a que esa promesa es anterior a la propia ley dada por Moisés, y que hoy evidentemente no es el tema. Pero cuando contraponemos o enfrentamos todo lo que es lo que Pablo enseña en sus epístolas, principalmente, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Y podemos poner el capítulo 2 de la epístola de Santiago. Y nos encontramos que no solamente, evidentemente, es la fe, no solamente nuestro padre Abraham fue justificado por la fe, sino también las obras están ahí incluidas. Pero las obras no vienen a restar a la fe. No vienen a decirnos que tenemos media fe y la otra parte son conductas. No, la fe es plena y es completa. Y evidentemente las obras evidencian la verdadera fe. Por eso digo que es muy importante a veces pararnos en la terminología griega, en las palabras con el conjunto de sus significados, porque esa palabra justo, justificar, en la mayoría de los textos donde aparece en la Biblia, tiene que ver con esa declaración de inocencia, ¿sí? Es donde no se nos imputa culpa, sino que se nos declara inocentes. Pero hay algunos textos en el Nuevo Testamento, como pueden ser en la primera epístola a Timoteo, donde en el verso 16 del capítulo 3 de su primera epístola nos habla del misterio grande de la piedad y dice que Dios fue manifestado en carne, o sea, fue revelado. Aquí nos está hablando de la humanización, de la acción hipostática por medio de la cual Cristo evidenció su naturaleza teantrópica, o sea, el único que en sí mismo encierra la perfección de la deidad y la perfección de la humanidad. Perfecto hombre, perfecto Dios. Ahora está diciendo que fue justificado en el Espíritu. Es evidente que el Hijo de Dios no tuvo que ser justificado de nada en cuanto a que él era inocente, y la Escritura respalda este pensamiento. Él era inocente. Él fue, como dice Hebreos, tentado en todo. Como dice en muchos lados del Nuevo Testamento, él en semejanza de carne, en semejanza de pecado, pero evidentemente sin pecado. Entonces, el que es sin pecado no necesita ser declarado inocente porque nunca fue culpable. Y si Jesús tuviera la necesidad de ser declarado inocente por Dios, evidentemente entonces su muerte en la cruz sería como si cualquier otro hombre muriera.
Pero tratándose de quien era y lo que el Padre siempre distinguió en él es el Hijo amado. Y lo que él siempre dejó muy claro es que él era uno con el Padre. Y quien la había visto a él, había visto al Padre. Por lo tanto, Jesús no necesitaba ser justificado absolutamente de nada. Entonces aquí la palabra justificar nos está hablando de evidenciar quién él era por el propio testimonio del Espíritu Santo. Entonces el Dios Padre, el Dios Espíritu, evidenciaron, justificaron quién era Jesucristo en cuanto a su manifestación en carne. Es la misma palabra que Santiago usa para enseñarnos esta verdad. En cuanto a la pregunta, una fe que no tiene obras, él acaba de argumentar y acaba de aseverar y está ahora aquí preguntándonos, ¿más quieres saber que la fe sin obras es muerta? O sea, ¿quieres tener una respuesta a esta lucha, a esta evidencia que estos creyentes a quienes Santiago se estaba dirigiendo y a quienes les estaba hablando de la importancia de evidenciar conducta y vida de fe como razón y como garantía de una verdadera fe? Porque evidentemente la fuente es la que indica el agua. No puede una fuente dulce producir fuente agua amarga. Entonces, está hablando a estos creyentes que estaban flojos, estaban débiles, estaban deficientes en cuanto a actitudes y en cuanto a conductas. Estas son cosas que tenemos que ver y tenemos que pensar y tenemos que valorar. Entonces, dice claramente que la fe actuó juntamente con las obras. O sea, la fe y el fruto justo y claro de esta fe están en el mismo concepto, aun cuando tienen nombres diferentes. Entonces, dice un poco más adelante, esta fe, o sea, se mostró perfecta por medio de estas obras. Y nos vuelve a citar Génesis 15:6, poniendo el argumento inequívoco de que Santiago no está contradiciendo en ninguna manera la doctrina paulina de la justificación por la fe. O sea, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta palabra nos indica de cómo se condució Abraham en este mundo. Su vida era una vida de amistad con Dios, no exenta de errores, claro. Mas vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo? ¿Que aquí hay una justificación por obras? No, sería contradecir, esto sería una herejía. Pero lo que te está diciendo, que el hombre que verdaderamente es justificado por la fe, el hombre que realmente ha sido traído a Dios por la obra de Jesucristo, que ha sido posicionado en una nueva naturaleza, en una nueva existencia, es un hombre que tiene que evidenciar, y aquí la palabra justificar está relacionada con evidencia, que realmente su vida es lo que él dice que es, y que Cristo está en su corazón y que él está sentado en lugares celestiales por Cristo, con Cristo Jesús. Y esto es lo que le está diciendo el escritor de Hebreos a los creyentes hebreos, que de nuevo que renueven sus deseos de escuchar el Evangelio y que no descuiden esa salvación tan grande que les fue anunciada, que les fue mostrada, que les fue predicada, que les fue enseñada y que evidentemente hoy debería de ser el fundamento principal por el cual deberían de estar viviendo en una forma más profunda y correcta de lo que vivían en ese momento, habiendo atrasado sus vidas y necesitando escuchar de nuevo las primeras cosas cuando ya deberían de ser maestros y deberían de estar tomando alimento sólido. En el próximo programa continuaremos
pues con esta línea de pensamiento, siempre son programas que tratan de sembrar en ustedes pues una reflexión, y espero que hoy pues haya Dios permitido por su gracia pues poder sembrar en ustedes el deseo de vivir en una manera mucho más santa, mucho más viva, mucho más correcta, más deseosa de Dios y, por supuesto, siendo claras evidencias de lo que somos en Cristo Jesús. Él nos dijo, no nos olvidemos, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto, y ese fruto es el resultado y el producto inequívoco de nuestra vida en aquel que es la vid, la fuente de toda nuestra bendición, aquí y en la eternidad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.